El otro tipo de tejido que encontramos, sobre todo en plantas herbáceas, en hierbas, es la cubierta exterior. Esa cubierta exterior se llama epidermis. La encontramos, por ejemplo, en las hojas, en los tallos, en las raíces, cuando las plantas son hierbas. O si son leñosas, las encontramos en los primeros estadios de esta planta. Vamos a observar el tejido epidérmico. Haciendo un corte paradermal en una planta como esta, que se llama, le dicen cucaracha, es del género cebrina. Vamos a tomar una pequeña muestra del tejido epidermico haciendo un corte paradermal, se llama así, paradermal. Mejor vamos a utilizar nuestra navajilla que nos permite hacer un corte más fino y más superficial. Hacemos como un pequeño raspadito del tejido y ese tejido lo ponemos en un cubrio, en un portaobjetos. De nuevo le ponemos una gotita de agua para que no se nos vaya a secar el tejido. Y lo cubrimos con un cubre objetos. Vamos a proceder a montar nuestra nueva muestra. En el microscopio la ubicamos en la platina. La prensamos bien. Encendemos, ubicamos nuestra muestra. ¿Dónde está las de luz? Y procedemos a subirla. Subimos la platina hasta que podamos observar el material excelente y ahí la vamos a ver más o menos nítida y concluimos con el micrométrico ubicamos un poco mejor la muestra para que puedan observar los detalles muy bien excelente acá Ustedes pueden observar entonces todas estas células que vemos acá como lila, como moradas, son células de la epidermis. Dentro de esas células de la epidermis tenemos unas estructuras que se llaman estomas. Los estomas son unas pequeñas aberturas, son como poritos, como poritos. Este es un estoma. Este es otro estoma, este es otro estoma, este es otro. Los estomas sirven para hacer el intercambio gaseoso. Por ahí, por ejemplo, entra el CO2 para que la hoja pueda realizar la fotosíntesis, para que las células que realizan la fotosíntesis utilicen ese CO2. También por ahí sale el oxígeno producto de la fotosíntesis. Y a través de estos estomas también sale el vapor de agua. El agua se evapora, la planta ta también transpira como nosotros. Por ahí, por esas aberturas, por los estomas, sale el vapor de agua también. Los estomas están constituidos por estas células que están acá, que se llaman células anexas. Y acá voy a aumentar un poco más para enseñarles con más detalle la estructura de un estoma. Ubicamos bien la imagen y enfocamos mejor con el micrométrico. Excelente. Estas son las células de la epidermis. Las células normales que forman la epidermis. Y este es un estoma. Estas son las células anexas y esta es la abertura. Este porito, esta abertura, tiene dos células. Esas dos células se abren o se cierran, dependiendo de si el ambiente está muy seco, entonces se cierran para que la planta no pierda mucha agua. Si el ambiente pues está agradable, está fresco, entonces los estomas se, se abren. Estas dos celulitas se abren, las células oclusivas. Muy bien, ese es un tipo de células que podemos encontrar en, la, en el tejido epidérmico de las plantas. Ya vimos una muestra más, procedemos a quitarla. Apagamos nuestro microscopio, bajamos nuestra platina totalmente, ponemos el lente objetivo de menor aumento, el rojo, y quitamos nuestra muestra para ver la siguiente.